Muy buenas a todos, bienvenidos a Survival Yago, bienvenidos a mi canal. Continuamos con la campaña de Ghost Recon Wildlands y tal y como dijimos en el vídeo anterior, pues vamos a ir a completar estas dos misiones, ¿vale? Me he intentado acercar todo lo posible, pero bueno, lo positivo es que en esta base tenemos un helicóptero. Entonces, vamos a poder ir más recto posible de lo que yo pensaba. Gafas, ¿no? Vale, muy bien. ¡Viva la guerrilla! Yo piloto. Bueno, venga, subiros. Esta vez lo vamos a esperar y nos movemos. Vale, el primer objetivo es la plaga. Vale, voy a mirar a ver si tengo... Cuando estemos cerca miraré si tenemos algún vídeo o algo de la plaga. Vale, porque es que no estoy yo del todo seguro si tengo algo de la plaga. Creo que sí, pero tampoco estoy yo confiado en 100%. He estado mapa anterior, sí, en parte del mapa anterior y del de los dos anteriores, para ser exactos, ¿vale? He estado mirando cosillas para recoger, pues, el equipo de armas y poco más, o sea, no me da tiempo a hacer mucho más. He cogido un par de cosillas, la verdad es que no creo que las use, para que no vamos a engañar, pero bueno. Baja. Caída vertical. Vete. Vale, me ha fallado. Con los pelos. Vale, pues ahí tenemos la casa. Entonces, nada, lo dicho. Archivos de Matarreyes. No, es que no hay nada de la plaga, ¿verdad? A ver. Voy a hacer una cosilla. El chido es el que nos hemos cargado. Y ahora vamos a por la plaga. Aquí está, este. Misiones, archivo de Matarreyes. Aquí, a ver. Vamos a darle a este. Ignacio Pérez Cervantes, también conocido por todos como La Plaga. Jefe de seguridad de Santa Blanca y el hermano menor del muro. El muro lo ha entrenado bien. Pagó a las fuerzas especiales rusas, los Bodark, para aprender tácticas de combate. Lo mandó a aprender técnicas de asesinato de escuadrones de la muerte en El Salvador y Honduras. Y parece que era un buen alumno. ¿Su asignatura favorita? Arrancarle la cara a alguien y luego enseñársela. Joder. Antes los criminales se solían esconder y los buenos intentaban encontrarlos. Pero la plaga hace todo lo posible para que lo vean. Es una sensación en las redes. Paga bandas de narcocorridos para que hagan temas sobre él. Tiene su propio equipo de cámara. El cabrón hasta tiene un canal en las redes. La plaga es una campaña de reclutamiento con patas. Los jóvenes ven lo que tiene y lo desean. Los chicos quieren unirse a él. Y las chicas quieren casarse. Tendría su gracia un tío que se pasa 3 horas al día mandando fotos de su cipote. Solo que la mitad de sus posts no son mensajes a seguidores, sino mensajes a sus enemigos. Joder, chaval, qué heavy. Solo hay una forma de impedir que la plaga se extienda. Lo arrancáis de la sociedad y lo dejáis desaparecer. Pues nada, habrá que quitarlo de la sociedad. Vale. A ver. Vamos a aterrizar ahí adelante. Sí. Ya desde ahí. O sea, la idea va a ser seguramente entrar por la puerta principal. Vale, porque mirando así cómo están más o menos las cosas, no lo veo yo muy... muy mal. Vale, a ver si... ¡Yepa! Pues nada, aquí mismo. ¿Qué armas llevo ahora mismo? Creo que antes estaba con la ACR, ¿vale? Ahora me he puesto con la otra que también está muy bien, que es la R5 GP. Y básicamente, pues, le tengo puesto la culata de fábrica, porque no hay más. La mira PKAS, ¿vale? Que es las mejores que yo tengo por ahora. Es la que más me gusta. Gatillo únicamente se pone automática. Le he puesto el cargador grande, ¿vale? El de 50, por si tengo... Así no tengo que cargar tanto. Sí, derrocho mucho, lo sé. Aquí la empuñadura vertical. La V4 no está mal. Lo que pasa es que el problema es que pierden bastante precisión, pero esta está bien. La de Riel tiene buena pinta, vale. Luego la mira láser. Luego, pues nada, el cañón largo para hacer más daño y el silenciador. Eso siempre se lo pongo.
Básicamente, chicos, porque lo bueno que tengo puesto yo ahora mismo es que con el silenciador... No entiendo. Ah, lo del arma. Que tengo un arma nueva, creo. Sí, es verdad. Vale. Que no sabía qué le pasaba. Tiene menos daño. Mi mejor amiga tiene más daño. Espera, quiero ver una cosa. Esta sí la... Piezas. Tambor es este. Cobertura. Vale. Y cañón. Vale. Silenciador. Vale, o sea, este sería lo mejor. Y... Vale. Tenemos esta o esta. Vamos a seguir con esta que tiene más precisión. Vale. Y aquí, no sé qué arma nueva tengo. Y epa, mea culpa. Ah, esta. Vale, ametralladora ligera. Vale. Nada, en principio vamos a ir así. No soy fan de ir con ametralladoras pesadas a no ser que tenga que derribar un helicóptero, gente. No me terminan de gustar. O sea, yo soy más... Está muy bien, ¿vale? Porque no tiene limitación de balas. Si lo matamos ahora, vale. No tendremos que matarlo, pero más adelante. Primero de todo, rápido, pero sin precipitarse. Más que nada es hacer aquí un pequeño escaneo. Ahí arriba tenemos un francotirador. Puedo ver a otro objetivo. Enemigo número 3. La idea sería cargarnos a este el primero. Voy para allá. Vale. Tenemos 5 minutos para descansar, ¿no? Sí, objetivo marcado. ¿Y este? Ah, no, es una tía. Vale. Objetivo señalado. Joder, le doy sin querer entonces al botón de que se lo quite entonces. Debería estar justo por ahí. Objetivo marcado. Para, a dormir. Vale. Francotirador fuera, gente. Oye, un matón del cárcel. Allí, dentro de la hacienda. Ahí a uno. Falta gente, gente. Falta gente. Voy a intentar hacer esta misión un poco en sigilo. Mierda, un sicario con ametralladora. Dentro de la hacienda. Tienen un buen de feria. Ahí tenemos a otro. Dron en el aire. Y ya van 5. Los matones del cartel en la hacienda. Un sicario con su fusil. ¿Dónde el helipuerto? Sí que sabe montar una fiesta. Ah, mira, ¿dónde estaba? Que te mueras, coño. Vale, aquí no hay nadie más. Ok.
queda uno abajo. Pero vamos a hacer un poquillo de apoyo. ¡Hostia puta! ¡Cúbrete ya, idiota! ¿Cómo pues están pegando desde atrás? No entiendo. Esa puerta es muy sospechosa, gente. Pero bueno. No entiendo nada. ¡Lol! ¿Y este cómo coño es? Ha hecho Matrix, colega. Uno menos. No es por nada, pero yo no encuentro aquí a nadie. He localizado a la plaga. Hora de eliminarlo. El coche tiene una alarma. ¿Dónde se metieron estos? Encontré un túnel. Oigo un motor. Mierda, se pira. ¿Y yo cómo cojones entro ahí? Derribar puerta ahora. Venga, dale chicha. Voy a coger la moto. Despejado. Qué guay. ¡Lol! No, pues... Madre mía. Nada, se ha pirado. Pero en serio, tío. Qué fuerte. Bueno, como sabes, siempre nunca me ha salido a la primera. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero no sé, esto ha sido muy surrealista, Muy surrealista. Bueno, al menos ya sabemos dónde está el tío. Vale. Hay actividad enemiga cerca. Ahí hay un par de narcos. ¿Dónde el punto de control? Retrocede, que te ven. Vale. Bien, sigamos. Francotirador. 265 metros. ¡Venga! Lo positivo es que no nos sabe dónde están, ¿sabes? Entonces van a dar la alarma, van a salir todos. ¡Puta madre, todos agachados, cabrones! ¡Nos están atacando! Saben que estamos aquí, cuidado. Pero no dónde. Tiene un buen gimnasio aquí montado, ¿eh? Se queda por aquí, cabrones. No se dejen con una chingada. Eso venía de cerca de la hacienda. Pero agáchate, hijo. Agáchate. Madre mía. Joder, vaya dispersión que tiene la... Aquí había uno, ¿dónde estás? Asómate.
Vale, me está haciendo cobertura, así que se ha caído. ¿Están fumando hierba? Más bien huele a crack. La plaga será todo lo que quieras, pero ese tío sí que sabe montar una fiesta. Joder, no le veía ni por el espejo. Con la pasta que tiene el cártel, uno esperaría una medalla. Es una cosa. Joder. En vez de recargar tanto, voy a probar a ponerme la ametralladora ligera, a ver qué pasa. Ametralladoras ligeras. El bastón es una esta, vale, entonces. Vamos a cogernos esta y vamos a ponerle cosillas. Culata nada, mira. ¿Son iguales todas o qué? Sí, eso parece. Solo automático, estándar, cobertura del cañón, la empuñadura. Vamos a ganarle toda la precisión que podamos. Yo creo que esta es la que más nos da. Bien, bien, bien. Cañón largo, eso está claro. Lo único que va a pasar es que tenemos una mierda de precisión, pero bueno. Uy, de precisión, de manejo. Vamos a ver qué tal. Localizado a la plaga, hora de eliminarlo. Hemos agitado el avispero. El lugarteniente se escapa. Toma por culo. De aquí no te escapas. 10.000 de medicinas. Joder, anda que no me he motivado. La plaga ha batido. Repito, la plaga ha muerto. Es cuestión de tiempo que el muro se entere de que su hermano pequeño ha muerto. Espero que podamos darle la noticia en persona. Pues vamos a ver dónde salimos por aquí, ¿no, gente? ¡En marcha! Marchaos, ahora os alcanzo. Coño, pues algo lejos sí que se va, ¿eh? Vale, no veo. ¿Cómo eran las luces? Aquí. Ahora es cuando me estampo contra una pared o algo, ya veréis. No, vale, hay luz ahí adelante. Hola. Bueno. Que había visto una botella de agua y tenía que cogerla, gente. Dios, cómo se queda pillado con cualquier mierda. Bueno, esto me da la sensación de que... Gira como el culo. Vale, bueno, que ya nos hemos escapado. Vamos a ir al siguiente. Ramón Feliz ha decidido cantar y ha revelado la existencia de una red de tráfico de niños controlada por el cartel. Encontrad a Feliz y averiguad lo que sabe antes de que el sueño haga que lo maten. Aquí estás. Archivo de Matarreyes. Desde que llegó al poder, el sueño ha sido el responsable de más de 7.000 asesinatos, 12.000 secuestros y 17.000 desapariciones. Joder, no se queda corto, ¿eh? ¿Cómo coño es entonces una de las personas más adoradas del puto internet? Joder, este mamón tiene más me gusta que la Sociedad Mundial contra el Cáncer. ¿Cómo es posible? En fin, uno de los motivos es Ramón Feliz, el bloguero de Santa Blanca. Feliz no siempre ha sido así. Antes era un verdadero periodista. Cubría los crímenes para un periódico mexicano y escribía sobre el cártel. Hasta que los cárteles empezaron a atacar a los periodistas. Obligaron a los periódicos a elegir entre informar sobre las noticias o que sus empleados fuesen noticia. Y dejaron de escribir sobre los cárteles. Ramón Feliz pasó a la clandestinidad. Y desde el anonimato abrió un blog. Y fue a por Santa Blanca... con ahínco. Quizás demasiado. El sueño contrató piratas informáticos universitarios para localizar a Feliz. Y a partir de ahí todo se fue al traste.
No, si me tiene cogido por los huevos. Ya no escribe sobre Santa Blanca. Ramón Feliz escribe para Santa Blanca. Básicamente le tiene escribiendo y si dice algo malo, pues se lo carga. Ramón Feliz ha decidido cantar y ha revelado la existencia de una red de tráfico de niños controlada por el cartel. Encontrad a Feliz y averiguad lo que sabe antes de que el sueño haga que lo mate. La verdad, ya me espero a que los jefazos dicen algún arma decente, no que te diesen recursos. Está muy bien, ¿vale? Porque la cantidad de recursos que puedes encontrar es limitada, ¿vale? Entonces, no está mal. Bueno, limitada entre comillas, quiero decir. 5.000, pues haciendo no sé qué, 4.000, no sé cuántos. Entonces, que de vez en cuando te peguen un buen golpe, está bastante guapo. Para que no vas a engañar. Me está diciendo que no es capaz de saltar por encima de la valla, tío. Coño. Demasiado tarde. Feliz está muerto. Putos salvajes. Sus datos deberían estar por aquí. Joder, pedazo de torre, ¿no? No, ahí no hay nada. Mierda, no está el disco duro. Madre. Feliz ha muerto y su disco duro no está. El asesino lo dejó todo patas arriba, ¿verdad? ¿Cómo coño lo ha sabido? Porque el imbécil acaba de colgar un selfie en la escena del crimen. Hasta ha geoetiquetado la foto en la imagen. Os envío su ubicación, id rápido hasta allí e intentad recuperar el disco duro de Feliz antes de que lo destruya. De acuerdo. Bueno, pillamos el cacharrito este. ¿Están muy lejos? Un momento, conduzco yo. No, vale. Ya estoy, vamos. Qué bien se me da conducir, ¿eh? Vale. O sea que te digo, ¿qué campo otra vez vamos a tardar menos? Lo que sí, que por el agua todavía no es anfibio el coche, ¿no? Oye, en serio, ¿en el puente más cercano? Madre mía, tío. No hay ningún puente más cercano. Joder. Poste ahí, perfecto. Es raro que no digan nada los tíos. Suelen estar hablando normalmente. No sé qué les pasará. A ver qué hay en la radio. Epa. Uf. Quitan medio. He localizado al asesino. Necesitamos el disco duro. Cogedlo con vida. Bowman, estamos en flor de... ¡Mierda! Puede que esa provincia sea bonita, pero es el núcleo de la corrupción de la unidad. Me he cargado a dos rebeldes. Creo que hay un entre la unidad y el cartel. Para ello hay que eliminar al general Baro. El líder de la unidad. ¿Cómo está de protegido? No tenemos pistas del paradero del general. Nos comentan que hay un centro de datos en la base de operaciones Jaguar con información sobre los miembros de la unidad. Puede también haya información sobre sus operaciones. Parece un buen sitio donde encontrar pistas sobre el general Baro. Os envío la ubicación de la base de operaciones Jaguar. Seguramente el centro de datos esté bajo tierra para mantenerlo fresco. Nuestra fuente no ha conseguido acceso. Tendréis que infiltraros. ¿Qué carajo es esto? ¡Atrás! Te tengo, puto enfermo. ¿De qué estás hablando? ¡No he hecho nada! Si estás hasta el cuello de sangre, cabrón. Víctima imbécil.
¿Viste eso? Sí que estuvo chingón, ¿no? ¿Crees que ha sido la hostia? Pues verás lo que haré contigo. Pista, están involucrados un alambre y mucha electricidad. ¡Chingada madre! ¿Qué es lo que quieres? El disco duro de Ramón Feliz. Ya. ¡Esa mierda! ¡Se lo quité a uno de esos pinches hackers! ¡Andan por aquí! Vamos a por el disco duro antes de que Santa Blanca lo borre. Pues nada, nos toca ir otra vez en Amigo Fragoneta, gente. Eso es todo. Casi todas las chicanas. A ver si se quita el vídeo este de en medio. Y diré que se ha quedado bugueado. Los suyos eran más claros, casi dorados. El color de las perlas antes de cumplirlas. Vivía con su familia en una finca de olivos cerca de Yuma, Arizona, del lado mexicano de la frontera. La familia no había estado pagando. Vale, por fin. Acabo de atravesar un panel. A todos. Solo éramos seis. Así se ahorran en tener que construirlo otra vez. Uf, me pone enfermo el tío así hablando. Vale, ya estamos llegando. Al lugar donde se encuentra el disco duro, según el asesino. Abrid los ojos. Voy a cambiar otra vez el arma. ¿Por qué? Pues porque me estaría bien tener silenciador, gente. Está muy bien este arma, pero le falta silenciador. Entonces, vamos a pillarnos la ACR, que me ha gustado más que la otra, la verdad. Vamos a intentar hacerlo esto bien. Uno y dos. Marcando Coño. Objetivo, está cerca de ese civil. Le recargamos. Otro menos. No, mierda. No había otro momento que aparecieran estos cabrones, tío, en serio. Cago en su madre. El teniente se escapa. ¡Soldados, tíos! ¡Quédate con vuestros culeros! ¡Fua! Pues nada, gente, a tomar por saco la discreción. Y me va a matar la granada. ¿Ves? De verdad, es que qué suerte, como, o sea... No tendrán otro sitio en el que estar. Qué asco le tengo a esta unidad, lo digo en serio. O sea, qué asco le tengo a ese grupo. Gracias. ¡Ojo! ¡Santa Blanca está aquí! ¡Francotirador! ¡Cojones! Vamos a francotirador ahí. El helicóptero, cómo no. Mierda, eso no los he visto yo antes. Que de verdad, o sea, no tenían otro sitio donde estar. Voy para allá. Se acerca un helicóptero. La puta. Se nos acerca. Para adentro. Hay un tiroteo entre la unidad y el cárcel. Continuador, abajo. A ver, sonríe. En serio, tienes que recargar. Me cago en tu madre, tío. Pero tío, en serio, ¿qué velocidad de recargo es esta?
tomar por culo. Capullo. Ahí está el disco duro, cogedlo. Bowman, tenemos el disco duro de Feliz. Bien, ¿está intacto? Afirmativo, hemos conectado una llave al disco y estamos enviando la información. Excelente. Según el blog de Feliz, Santa Blanca secuestra niños bolivianos para enviarlos de mano de obra esclava a Brasil, Argentina y México. Ahora podremos hacerlo público. Ni los traficantes de drogas simpatizan con traficantes de niños. Vale, a ver, ¿qué hacemos? Este es el general Barlo, que la misión esa que nos había puesto. O sea, en la cruz no hay misiones, ¿no? Hay contenido y ya está, vale. Pues... Vamos a ir a nivel 4. Y vamos a ir a esta. Vamos a empezarla, pero vamos a ir aquí. No, porque no puedo teleportar. Ah, vale, que estoy en conflicto, mea culpa. Vale, vamos a tener que escaquearnos de aquí, que se vaya la patrulla y toda la movida. Vale, en cuanto dejemos de estar en persecución ya nos debería dejar teletransportarnos. Y nada, empezaremos allí a recoger un poquito, a recabar un poquito de información para ver quién es el siguiente. Vale, se supone que ahora ya debería de dejarme. Aquí. Sí, ya está, viaje rápido. Vale, guay. Pues la verdad es que qué suerte tengo con la unidad. O sea, aparecen siempre en el mejor momento, gente. En el mejor. O sea, yo es que ya no sé qué tengo que hacer. Pues estaría guay perderlos de visto durante un tiempo. Ahora que el cártel ya no fabrica esos submarinos de contrabando, Caimanes volverá a ser un pinche pantano lleno de pinches mosquitos. ¡Sí! Le gusta, ¿eh? Le gusta este sitio. Helicóptero, por favor. Le he pedido un vehículo a Parque Atari. Qué guay, como la que llega así de repente. Vale, vamos allá. Lo que pasa es que estaría guay. Seguramente si seguimos desbloqueando las misiones de equipo y de vehículos y demás, aparecerán algunos con ametralladoras o algo, porque los que me traen ahora mismo no tienen nada. O sea, es un helicóptero y ya está. Que está muy bien, ¿vale? Porque te puedes mover con una facilidad pasmosa, pero no sé, que hay que ponerle un poquillo más de algo, de sustancia. Vamos a aparcar por aquí detrás. ¿Listos? Vamos a por los enemigos. Aparcado. No mames, la diferencia fueron unos 15 disparos. ¡Órale! ¡Por, protégase! Y con cuidado, esos tíos ya sospechan algo. Joder, pero es que no lo veo. Estoy ciego, eh. Aguanta un poco más, voy para allá. Puta madre, ¿por qué poco?
Pues que no se ponga en medio. Vale, creo que ya está. Vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí hay algo. Al parecer el jefe local es un tipo llamado El Güey. Tiene una casa en un lugar llamado Riverin. Echemos un vistazo. Bowman, el jefe de Villaverde se llama El Güey. ¿El Güey? Lo conocemos. No sabía con certeza si estaba en Villaverde. Se encarga de procesar la pirolusita para crear el agente químico empleado para purificar... Bueno, ahora la escuchamos, un momentillo. La cocaína. El... Que no, que yo quería acceder al mapa. Vale. Vamos a ir a ese mismo, pero... Vamos a coger también esto para ir desbloqueando un par de cosas. Provocó en la planta un teniente de la unidad llamado Bento. Ah, así que resulta fácil distinguirlo. Cuando le quitaron los vendajes, Bento se burló de la cara de hamburguesa del güey. Este fue a por él y casi empieza una guerra. El sueño tuvo que intervenir. Podríamos usarlo en su contra. Si incriminamos al güey por la muerte del teniente, la guerra estallará de verdad. Enviaré información sobre el güey. Cambio y corto. Bowman nos ha enviado un vídeo protagonizado por el cómico más feo de Bolivia, El Güey. Seguro que nos reímos un montón. A ver. Güey. Este es El Güey. Su verdadero nombre es Pedro Gil. Y ya sé cuál va a ser la primera pregunta. ¿Qué le ha pasado a la cara? ¿Qué coño le pasó a este? ¿Sabéis qué es la pirolusita, verdad? Bien, yo tampoco lo sabía. Pirolusita, cuya clave es piro, es lo que extraen en Villaverde para convertir las hojas de coca en cocaína de primera clase. ¿Y qué? Preguntaréis. El padre del güey fue minero, su abuelo fue minero y su bisabuelo también fue minero. Básicamente, el güey no tenía muchas opciones. Hasta que conoció al Boquita. Me gustaría ganar mucho dinero. Resulta que quería ganar dinero de verdad. Al final resultó ser ambicioso. El güey quería mejorar la pirolusita para producir la mejor cocaína del mundo. ¿Habéis oído la expresión "le explotó en la cara"? Según nuestras fuentes, el güey es un tipo cordial. Se lleva bien con sus trabajadores y con la unidad. Pero nunca, jamás, se os ocurra burlaros de su cara. Vale. Vamos a hacer esta misión y vamos a acabarlo aquí, ¿vale, gente? Una forma de abrir una brecha entre el güey y el teniente de la unidad Bento. A ver qué sacáis. Vamos a pillar este helicóptero y vamos a ir directamente para allá. Y ya está la unidad por aquí, como no, otra vez. Ya hemos llegado. Vamos a aparcar por aquí entre el bosque. Perfecto. Y vamos a hacer un reconocimiento. Desplegando dron. Para ver qué es lo que nos espera. Vale, tenemos una puerta blindada por ahí. Es igual que el dicho de los oigo, pero no los veo. Hay otro objetivo. A ver, ¿le puedo dar de aquí hasta de allí? No, no tengo visión. Agáchate antes de que te vea. Veo un tercer objetivo. Oye, ahí hay un narco. Mira en el helipuerto.
Esto tiene que ser el centro de operaciones del cártel en Villaverde. El narco de la zona debería tener su cuartel aquí. Echemos un vistazo. Acabo de ver a uno con sus fusiles. De un equipo del cártel, en el cuartel general. Atentos, hay una torreta. Veo a otro, ya van cinco. Objetivo marcado, cuando digas. Sí, en cuanto le consiga dar a ese. Marcos por aquí, delante del cuartel general. Enemigo abatido. Viene un enemigo. Me llevo la chingada. ¡Hijo de puta madre, nos está queriendo mandar al panteón! ¡Quítaselo, pero ya! Silencio, saben que estamos aquí. Estoy esperando, cabrones. Vamos a jugar al escondite. Madre mía, tío, ¿cuántas balas necesitas tú para morir? O sea, eso era una ametralladora pesada. La gran pregunta es dónde estaba. Y como no, mi pelotón todavía me está buscando alrededor del mapa. ¿Por qué has tardado? Fuego a discreción, vamos. O sea, con qué ametralladora pesada me están disparando. Porque es acojonante el daño que hace. Con el puesto de guardia. ¡Ojo! Vamos a dejar aquí a ni uno. Del cártel, echemos pero un vistazo. Vale, vamos a coger esto. ¿Irá bien en mi uniforme del ejército? Y aquí registrar la base de Wei. ¿Qué tenemos que encontrar aquí? Mirad, un pequeño arsenal. Estos son cartuchos aquí. Caseros. Dentro hay pesos mexicanos y perdigones. Es su marca. Cuando el Wei mata a alguien, quiere que todo el mundo se entere. Cojamos esto y démosle un toque a Bowman. Munición específica. No se me escapan estos cabrones. Vale. Bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? En el próximo capítulo continuaremos. Iremos seguramente a coger esa carpeta que tengo enmarcada. Espero que os haya gustado, tiroteo tras tiroteo, tiroteo tras tiroteo. La verdad que creo que esta vez he palmado un montón de veces. Básicamente es por ir al tran tran y no ir mirando todo, la verdad.
pero bueno, hoy ya han caído otros dos jefes más. Lo dicho, espero que os haya gustado. Si ha sido, darle un buen like, suscribiros para más. Hasta la próxima. Hasta luego.